Bon dia a tothom, gràcies per ser aquí avui. Primer de tot, preguntar el tema idioma, si hi ha alguna persona que no entén el català, ja que teníem pensada la jornada en català. Sí, veiem una persona, una altra. Llavors, bueno, la canviem en castellà, que sapigueu que ho fem sobre la marxa i això ja sabeu que implica a vegades algun lapsus de paraula, però bueno, la finalitat és que nos entendáis todos. Dit això, també volíem, queríamos empezar, disculpen. Queríamos empezar repasando un poco la estructura del programa, ya que ha habido algún cambio. En primer lugar, como bueno, ya hemos empezado con la presentación oficial, y ahora nosotras, Meritxell y yo, vamos a explicaros el punto de partida del producto de hoy, es decir, un poco lo que nos ha llevado a elaborar el producto que finalmente os presentarán unas compañeras. Seguidamente a esta breve presentación seguiremos con un caso práctico. Este año, recogiendo un poco las propuestas de ediciones anteriores, hemos querido pues esto, ¿no? Añadir este punto de dinamismo, de interacción entre todos, y por eso hemos propuesto hacer un caso práctico. Luego ya os explicaremos cómo lo haremos y demás, porque nos repartiremos en grupos y bueno, ya os lo explicaremos sobre la marcha. Seguidamente, el cambio que también os mencionaba, se trata de que a las 10:30, a las 10:30 hay convocada por el Departamento de Justicia una parada que consiste en cortar la Gran Vía durante 10 minutos, un minuto para cada persona que está en la cárcel. Entonces, para que todo el mundo tenga la libertad de poder acudir quien quiera, pues vamos a parar esto, ¿no? A las 10:25 aproximadamente, con esta finalidad. Seguidamente a las 11 la pausa para el desayuno o lo que convenga, y a las 11:30 retomamos la jornada con una mesa redonda donde dos profesionales del mundo del ámbito clínico nos van a explicar sus experiencias en relación al tema que hoy nos ocupa, y seguidamente al final Lorena y Mati, dos compañeras, van a explicar más ampliamente de en qué consiste el producto. ¿Sí? Dicho esto, entonces, empezamos. Vale. Buenos días a todos. Como en cada jornada, queríamos presentarnos por qué hemos llegado aquí, ¿no? ¿De dónde sale el origen de este producto que hoy os presentamos? La cuestión que tenemos es que cada vez más tenemos en nuestras mesas de trabajo expedientes con padres que están haciendo demandas de separaciones y divorcios con niños muy pequeños o que aún no han nacido, ¿no? Esta es realmente la cuestión que nos encontramos nosotros en nuestro día a día. No tenemos un criterio uniforme a nivel de jurisprudencia ni de sentencias judiciales, ¿no? Como veis, un régimen de visitas estándar que está establecido en fines de semana con un día intersemanal con pernocta está establecido en diferentes audiencias provinciales de Málaga, de Barcelona y de Baleares a partir de los 3 años de edad. Este criterio cambia en las audiencias provinciales de Cantabria y Valencia, donde la jurisprudencia establece este mismo estándar a partir de los 2 años. Y a partir del año en las audiencias provinciales de Soria y de Cádiz. Como vemos, no hay un criterio uniforme a nivel de jurisprudencia en el cual nos podamos guiar. Tampoco hay consenso en la sociedad como padres. Cogiendo cualquier foro en internet sobre familia, hemos cogido como ejemplo el foro de derecho de familia, donde hay participación de letrados y abogados. Vemos una madre, ¿no?, que plantea una cuestión, como tengo un bebé de 3 meses y medio y necesito asesoramiento para el régimen de visitas, ¿no? Vemos un letrado que contesta, ¿no?, que tienes más del 50% de posibilidades de que no te den pernocta con el padre hasta los 24-36. Otro letrado contesta, bueno, esto no es más una práctica judicial que una norma legal, porque tampoco está escrito. Otro pregunta, ¿le das el pecho al bebé? Porque esto puede ser que postergue las pernoctas, ¿no?, o para otorgar pernoctas a edades tan tempranas. Como vemos, a nivel social, a nivel de jurisprudencia, no hay tampoco un criterio uniforme.
y nosotros como profesionales disponemos de estudios y de investigaciones recientes sobre pernoctas en la primera infancia, pero tampoco tenemos guías de buenas prácticas, porque tampoco hay en la sociedad, está hace muy poco instaurado, que nos permitan tampoco tener unos criterios uniformes para poder establecer este tipo de organizaciones. Después de ver la cuestión, ¿qué tenemos, no?, en nuestra praxis diaria? En nuestra praxis diaria encontramos, hemos elegido una sentencia a modo de ejemplo, que os paso a leer porque entiendo que no se ve muy bien, que dice lo siguiente: en el presente caso procede a acordar el régimen de guardia y custodia compartida por los siguientes motivos. En primer lugar, se considera el más beneficioso para el menor por hacer partícipes en igualdad de condiciones a ambos progenitores, quienes tienen horarios laborales similares y necesitarían asistencia de sus padres en ambos casos para el cuidado del menor. Si bien el menor cuenta con 1 año y 3 meses de edad, no se estima que ello sea incompatible con el sistema de guarda compartida, por cuanto ambos progenitores presentan capacidad para asumir sus responsabilidades parentales contando con trabajo y un entorno familiar dispuesto a ayudar. El hecho que desde la marcha del domicilio familiar por el padre, este no haya podido ver al menor más que unas 5 veces y no haya pernoctado con él, no es óbice para que el menor pueda estar en igualdad de condiciones con su padre o que con su madre, pues según se desprende de los mensajes aportados precitados y de la actitud de la madre en el acto del juicio, ha sido la misma quien no ha facilitado la relación padre-hijo pese a la voluntad constante del padre de relacionarse con el mismo. No se ha acreditado que exista ningún problema en la relación padre-hijo. La idea un poco de esta sentencia es ejemplificaros que se tiene en cuenta pues las capacidades parentales, la disponibilidad, la ayuda, ¿no?, familiar, el soporte, la ayuda, vaya, pero en ningún caso se ha tenido en cuenta el detalle de que tiene 1 año y 3 meses las necesidades evolutivas de esta criatura, ¿sí? Esto es uno de los motivos por los cuales estamos hoy planteando esto, entonces. También vemos a modo de otro ejemplo esta implementación que a veces se estipula de la siguiente forma, ¿no? Como dice aquí, a partir del mes de septiembre y con el inicio de P3 se hará efectiva la guardia y custodia compartida con alternanzas semanales. Un ejemplo más también de que se instaura un régimen de organización compartida en un momento concreto que el órgano judicial estipula pues, en esta entrada a Llar d'Infants. Guardería. A la guardería. Y no tiene en cuenta, pues, en la misma línea, ¿no?, las necesidades evolutivas de esta criatura, la cual se encuentra ya con otro cambio muy importante como es este cambio escolar, ¿sí? Seguidamente, también a modo de ejemplo, queríamos mostraros a dos criaturas de 4 y 5 años, si no recuerdo mal, qué concepto tienen del tiempo. ¿Sí? Vamos a verlo, vamos a oírlo, mejor dicho. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿y cuántos añitos tienes? 5. María, ¿tú sabes decirme qué es una semana? Sí. ¿Qué es una semana? Una semana es todo un día entero. Vale. ¿Y tú sabes decirme cuántas semanas faltan para acabar el cole? 4. ¿Y tú sabes decirme cuántas semanas hace que vimos a la yaya Espe? 11 días. María, ¿y tú sabes cuántos días quedan para que llegue el sábado? No. ¿Tú sabes cómo se llaman los días de la semana? Y un dimanche, me canté y os tiren y salta y domecha. ¿Y tú sabes qué día es hoy? Dimarts. Vale, ¿y cuántos días quedan para que acabe la semana? 3. Papá, ¿cómo le llama la piscina? Dama, le llama la piscina, María. No, la mano. Com ens despertem avui? Va, Valeria, ja marxem. Marxem del pare, hem d'anar. No. Va, bueno, va. 10 minutets i marxem. No.
La niña dice 0 hores, si no se ha oído. Como podéis, como habéis oído, el concepto, la idea que tienen los niños a estas cortas edades del tiempo es muy diferente al nuestro. Sí, como sabemos, su capacidad abstracta, su capacidad de comprensión y organización temporal es muy diferente a la nuestra. Eso hace que para ellos no sea fácil entender esto, ¿no? De que de aquí una semana vas a hacer o de aquí 2 días vas a hacer una u otra cosa. Y finalmente también, finalmente también compartir a modo de esta praxis diaria nuestra un caso real, un caso que también nos pareció muy significativo, en el cual pues un niño, Carlas, de creo que tenía 1 año y medio aproximadamente, y tenía un régimen de compartida, de guarda compartida, decimos lo siguiente: cada día que Carlas salía de casa de papá para ir a la guarde, levantaba el brazo de esta forma y se enfadaba con el papá porque el papá no comprendía que el niño, ¿no?, por qué hacía ese gesto. Bueno, y cada día era un poquito este enfado, ¿no?, esta pelea, este momento, ¿no?, de crispación entre padre e hijo. Finalmente, en el contexto de nuestra intervención, se pudo averiguar o saber o conocer que resulta que que Carlas, cuando estaba con la mamá, realizaba este gesto porque la mamá le ponía cada día, le ponía en el brazo el desayuno. Entonces, claro, el niño tenía incorporado este gesto y lo hacía en casa de papá. Como el detalle de este sistema familiar es que no había comunicación entre los papás, entonces, pues claro, el niño en cada contexto tenía unas normas y un funcionamiento diferente. Bien. Visto un poco todas las sentencias que hemos visto, estos casos prácticos, nos hicimos unas preguntas, ¿no? Que es, ¿la instancia judicial sabe que es un bebé? ¿Sabe las necesidades específicas para desarrollarse? ¿Sabe qué es el apego? ¿Sabe qué consecuencias tiene no desarrollar un buen apego a edades de tan pequeña infancia? Evidentemente, los jueces, los operadores jurídicos conocen y tienen experteza en derecho y en sistemas procesales. Nosotros como equipo lo que pensamos que podíamos aportar a este sistema judicial eran criterios psicosociales, es decir, todas estas herramientas que ellos no tienen y podérselas facilitar para también que ellos pudieran ajustar al máximo sus criterios y ajustarlos a las necesidades de los niños. Y finalmente, ya para acabar esta introducción, llegamos como conclusión de este punto, ¿no?, llegamos a este binomio, ¿no?, de justicia versus necesidades del pequeño infante, de la pequeña criatura, ¿sí?, en la cual concluem que equiparar los tiempos entre las dos viviendas, ¡ay, caray, cómo estoy, hogares, no tiene por qué ser compatible con la atención de las necesidades del bebé. Este sería un poco el punto de partida que después retomaremos. Bien, un poco habiendo hecho esta presentación, para que nos situemos en el por qué hemos generado este producto, pasaríamos a explicaros el caso práctico. Lo leeremos en voz alta para que todos lo podáis escuchar y luego os repartiréis en pequeños grupos donde habrá aquí unos moderadores. Iremos diciendo por filas con qué moderador tenéis que ir y se harán pequeños grupos de debate en el que tenéis que resolver el caso práctico, ¿vale? Con unas preguntas muy definidas que os repartirán en cada aula, ¿de acuerdo? Leemos el caso práctico para que todos lo podáis tener. Luis y María están inmersos en un proceso contencioso de guarda y custodia respecto del hijo Javier, quien cuenta actualmente con 18 meses de edad. Los antecedentes de la familia son los siguientes. La pareja decide finalizar su relación sentimental de mutuo acuerdo y debido al distanciamiento emocional entre ellos cuando Javier tenía 12 meses de edad. Hasta el momento de la separación, ambos padres han sido significativamente presentes y activos en el cuidado y la crianza del hijo en su cotidianidad. Ante la controversia parental respecto de la futura organización familiar y el proceso de crisis familiar y personal que supone la separación, Luis decide permanecer en el domicilio
familiar, a pesar de que María le pide que se traslade para no agravar la situación de entendimiento. Pasados 6 meses, Luis decide trasladarse al domicilio de los abuelos paternos, que está muy cercano al domicilio familiar y a la guardería a la que asiste el niño. Asimismo, puesto que el domicilio familiar era de alquiler, la madre empieza a asumirlo individualmente. Desde que el padre se ha trasladado al domicilio de los abuelos, continúa recogiendo al hijo de la guardería 2 o más días entre semana. Asimismo, durante todos los fines de semana, permanece con el niño 1 día, mañana y tarde, devolviéndolo en el domicilio familiar a las 19 horas. Los dos padres trabajan en la actualidad y tienen horarios, responsabilidades y una capacidad adquisitiva similares. Los dos presentan competencias parentales suficientes para llevar a cabo el cuidado cotidiano del hijo. Los dos reciben el apoyo activo de las familias extensas. Respecto de la relación interparental, se encuentra interferida por el proceso de ruptura sentimental, por el distanciamiento emocional previo a la separación y por el procedimiento contencioso. María cree que Luis está actuando de forma egoísta y que no prevé las dificultades que puede tener el hijo al asimilar los tiempos por igual entre los hogares e incorporar pernotas en el domicilio paterno. Luis se lamenta que María no confía en sus capacidades y habilidades y teme que la separación produzca un distanciamiento afectivo con el hijo. Con estos posicionamientos, la comunicación entre ellos tiene lugar a estas alturas mayoritariamente vía correo electrónico o WhatsApp. Los dos entienden que es insuficiente y produce malentendidos y mayor frialdad emocional, pero a pesar de ello no se encuentran en disposición de reconducir este problema. Luis solicita que se establezca una organización familiar de responsabilidad parental compartida. Asimismo, informa que ha alquilado una vivienda cercana al domicilio familiar. María no está segura si esta sería la organización más conveniente a estas alturas, teniendo en cuenta la edad del niño. Solicita que se establezca cuando el niño cumpla los 3 años y empiece su escolarización. Lo que queríamos, ¿no?, es hacer un debate y que todos los participantes desarrolléis, una comunicación para ver cómo se repartiría el tiempo de este niño entre los dos padres. Si os parece... Explico yo lo de las filas. Vale. Exacto, como bien ha explicado Txell, os distribuimos un poco en cómo lo vamos a hacer. La cuestión sería la siguiente: la fila segunda, tercera y cuarta, con Mati y Maite. Segunda, tercera y cuarta. ¿Segunda fila? Siguen a por favor, siguen a Mati y Maite a la sala 11. Y allí podrán debatir el caso.